Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. A ver, como verán ustedes aquí, este texto acerca de la inteligencia artificial, si ustedes lo leen rápidamente, van a encontrar, o probablemente no encuentren ningún error, ¿ya? Y probablemente tenga mucha coherencia acerca del término de inteligencia artificial, nos cuenta parte de la historia de inteligencia artificial, cómo fue creada, o cómo fue su evolución y en qué etapa se ha utilizado. Entonces, si se detienen a leer detenidamente el texto, probablemente no le encuentren ni nada fuera de lo normal. Vemos que es un texto, un párrafo bastante, bastante coherente, y ciertamente lo es, ciertamente lo es. Lo único es que de repente puede causar sorpresa, es que no ha sido escrito por una persona, ¿no? Esto ha sido escrito por una máquina, por la inteligencia artificial, así tal cual. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden, si no la conocen, esta página o esta aplicación en realidad, Smoding, es un escritor de inteligencia artificial, genera textos de manera gratuita. Entonces, ustedes ingresan a Smoding, pueden buscar en su navegador, simplemente le indican, por ejemplo, una frase como esta, ¿no? Yo puse, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo modificar nuestro futuro? Es el título, digamos, que de un artículo que quiero escribir, y lo que hace la aplicación es, ¿sabes qué? Este es el título y te voy a dar todos los párrafos de tu artículo. Tan simple como eso. Entonces, ya no hace falta escritores, tal vez, ya no hace falta blogueros, para que nos resuma la información, para que nos, ¿cómo le llaman? O sea, consoliden la información y vamos a tener, o sea, y ya tenemos, de hecho, ¿no? Esta app te genera ya un texto bastante lógico, bastante coherente acerca de un tema que tú quieras trabajar, ¿no? Entonces, y todo está hecho con inteligencia artificial. Es un generador gratuito de textos, de artículos. Y bueno, tiene varias aplicaciones también, ¿ya? Entonces, Smoding es una de tantas. Ojo, ¿eh? Hay muchas aplicaciones pagadas y no pagadas en la web que te generan textos de este tipo, ¿no? O sea, tú simplemente le das la temática, de repente puede ser muy descriptivo acerca de la temática que requieres y te generan el texto o un artículo totalmente publicable. No sé si conocían anteriormente esta aplicación, probablemente una que sea muy parecida, ¿no? Otra aplicación, ¿no? Que podríamos verla, o sea, estas son algunas que probablemente no conocemos, porque de hecho en el día a día ya estamos muy familiarizados con aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Esto es Réplica, es un chatbot que simula una conversación real. Los chatbots tienen un reto enorme, enorme de poder parecerse a una conversación real. Réplica es una de ellas, ¿ya? Simula una conversación real, va aprendiendo a medida que vas interactuando con esta app, y la idea es que se parezca mucho a ti. Entonces, es tu confidente, es tu conciencia. O sea, la idea es que sea tu conciencia. Y la historia de cómo se creó la aplicación es de verdad que es bien tétrica. O sea, es entre triste y me jalaría los pelos, ¿ya? La persona que crea la aplicación la crea pensando en un amigo, o la chica que crea la aplicación lo hace pensando en un amigo que falleció. Y le da todas las, digamos que genera este chatbot con la personalidad de esta persona. Y lo hace tan bien que cuando chatea con la persona, pareciera que estuviera chateando con esta persona que falleció. Y se lo muestra a sus amigos y sus amigos empiezan a chatear con esta persona que ya falleció. Pero es tan real la conversación que le empiezan a contar cosas que le hubieran contado en su momento. Entonces esta persona descubre eso y crea esta aplicación, pues, ¿no? Que es como que chateas con tu conciencia y puedes darle muchas, puedes configurarla muchísimo tiempo, puedes configurarla para que inclusive esta aplicación te genere la conversación. Entonces, es un poco, puede asustar un poco a algunos, así que si desean pueden probar. Hay versión gratuita y de pago, creo. Obviamente la de pago.
tiene más funcionalidades, ¿no? Entonces, es réplica. ¿Qué más tenemos? A ver, al que le guste el arte, esta aplicación, Wombo. Simplemente en el arte, ¿no? Le dices a esta app, Wombo, que quieres crear un contenido artístico, o sea, una figura, una pintura. Y le dices, describes también qué es lo que quieres, ¿no? Y cuál es la temática. Entonces yo puse Machu Picchu y me creó esta pintura, ¿no? O sea, esto está hecho por inteligencia artificial. Y le puse, ¿sabes qué? Quiero la temática de un robot o de data y robot. Entonces, la inteligencia artificial, todo artista, me creó esta segunda imagen. Entonces, puedes generar arte, o la inteligencia artificial lo puede generar arte, brindándole ciertos patrones. Es más, si no te gusta, de repente puedes simular una imagen que a ti te gusta y distintos estilos. Un estilo mucho más, mucho más de naturaleza, mucho más tecnológico, hasta ahí puedes utilizar hasta memes, etc. Entonces, la inteligencia artificial, quien dice que no puede generar arte, ¿no? Nos genera parte del arte. A ver, nos dice Alexandra, una pregunta, ¿qué aportes puede dar la psicología y el estudio del cerebro a la inteligencia artificial? Yo te diría que hay aportes de la psicología hacia la inteligencia artificial y viceversa, ¿ya? Para poder entender mucho el comportamiento humano y probar teorías acerca de la psicología. Y de hecho, la psicología también puede aportar mucho a la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones en ciertos aspectos, ¿no? De hecho, muchos de los chatbots están basados en teorías que se usan en la psicología, ¿no? Por ejemplo, asistentes virtuales, ¿no? ¿Cómo están programados para que las respuestas que entreguen sean justamente más idóneas, ¿no? Esto de la voz femenina, por ejemplo, es parte de la psicología, ¿no? Entonces, la psicología sí es un campo que apoya la inteligencia artificial y viceversa, ¿no? La inteligencia artificial también puede resolver problemas que aún no resueltos en la psicología. Entonces, ahí va a haber mucho sobre inteligencia artificial aplicada a distintos campos, a distintas áreas del conocimiento humano, y las va a soportar y les va a ayudar y viceversa. A ver, hay una pregunta, Daniel, sobre el tema del arte. ¿Qué opina del debate sobre que la inteligencia artificial puede ser una amenaza para los artistas? Ahí voy con esa respuesta en las siguientes láminas. ¿La identificación de emociones a través del reconocimiento del rostro sería un aporte para la psicología? Sí, por ejemplo, manejando eso, ¿no? O sea, es parte de lo que les comentaba, ¿no? O sea, es una aplicación dentro de la psicología, ¿no? El reconocimiento del rostro, o sea, reconocimiento de emociones a través de las facciones del rostro, ¿no? Muy bien. Excelente, Alexandra. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, aquí hay una aplicación para los que tienen Instagram, buscan a mar.ia. Es un influencer 100% virtual. 100% virtual. O sea, aquí ven la foto, no tiene ningún filtro. Básicamente la imagen está hecha por inteligencia artificial. Y lo que te dice es, bueno, hola, soy Mar IA, la primera humana virtual mexicana, está hecha en México. Aún no tengo Wikipedia, pero sería algo así, ¿no? Hecha en México. Pido mi elote con chile del que pica. O sea, realmente una descripción muy fresh, me despierto al tono, mi casa es el internet, soltera, no sé, dice que la comida, no sé qué come, pero de internet para el mundo. Y sí, los que ingresen a su perfil en Instagram van a ver muchas fotos creadas por inteligencia artificial de esta persona. Y ya tiene casi 100.000 seguidores.
dentro de la red, ¿no? Otras aplicaciones mucho más genéricas, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Estas son aplicaciones mucho más genéricas, que de hecho hay muchísimas, muchísimas en todo el mundo. Reconocimiento de voz. Muchos de nosotros seguramente interactúan con Alexa o con Google Assistant o con Siri, ¿no? Esa es parte de son partes de las aplicaciones de inteligencia artificial. Visión artificial, ¿no? Para algunas cámaras, por ejemplo, en algunos partidos aquí en Lima y de hecho en el resto del mundo, pueden reconocer directamente ya tu placa, ¿no? Leen la placa en la placa de tu auto, ¿no? En algunos parqueos, ¿no? Y también tiene algunas otras aplicaciones, ¿no? Puede ser muy utilizada para temas de seguridad, ¿no? Para que dentro de una sola imagen de video pueda detectar, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es una sucursal bancaria, esto es un transeúnte, es una persona, un restaurante, seguramente probablemente pueda reconocer animales, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que pueda aparecer en la imagen. ¿Qué más tenemos? Procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? De hecho, están los chatbots. Y como complemento también al reconocimiento de voz, ¿no? Ahora, dentro de otras aplicaciones están los robots autónomos. Para estos robots autónomos, como ustedes ven, ya utilizan múltiples aplicaciones, ¿no? O sea, tiene un radar, tiene sensores, tiene antenas para geolocalización, tiene un localizador láser, tiene más sensores, tiene una cámara. Entonces, utiliza visión artificial. Utiliza reconocimiento de sonido, probablemente. Su geolocalizador también utiliza mucha, mucha información, ¿no? Entonces, hay distintas, todos estos sensores o cada punto del automóvil, en este caso, que puede ser un robot, tiene múltiples aplicaciones de inteligencia artificial. Así que, digamos que es una de las, de los robots deben ser las aplicaciones de inteligencia artificial más avanzadas, porque no solamente utilizan una sola, ¿no? Utilizan múltiples capas de aplicaciones de inteligencia artificial. En Perú, digamos que solamente quería comentar esto, hay ya una estrategia nacional de inteligencia artificial que busca promover justamente que en Perú se empiece a trabajar temas de inteligencia artificial y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, desde inclusive almacenar la data, tener un centro de excelencia de inteligencia artificial, tener una infraestructura para poder analizar los datos, para fabricar los modelos, los algoritmos. Entonces, ya hay una estrategia, hay un planteamiento de inteligencia artificial aquí en Perú, al margen de la empresa privada que también está, en algunos casos, desarrollando ciertas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones que también se están relacionadas a esto, ¿no? Reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Hay muchas de esas en Perú. Estos son algunos retos, ya para ir comentando. Juan Carreño, en el diplomado, ¿qué proyecto realizaremos? Ahora vamos con los proyectos, ¿ya? Retos. ¿Qué retos tenemos dentro dentro de la inteligencia artificial? Uno de los principales temas que se habla sobre la inteligencia artificial es el impacto social y laboral que puede tener, ¿no? ¿Y esto en qué consiste, ¿no? O sea, se dice que justamente alguien preguntaba, oye, los artistas se van a quedar sin chamba. Muchas profesiones se van a quedar sin chamba, ¿no? Y ya hay un estudio justamente sobre eso. Hay profesiones o empleos o oficios que tienen alto nivel o alto nivel en el grado de probabilidad de automatizarse. Es decir, si se automatiza, es muy fácil que te reemplacen las máquinas. Y hay ciertas actividades que es mucho más difícil que las máquinas te reemplacen. Entonces, por ejemplo, dice, trabajos con mayor probabilidad de que sea automática, o sea, se pueda automatizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mercadotecnia por teléfono, es decir, un call center, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea automatizado? Casi 99% de que sea automatizada esa tarea. O sea, de que un asistente de voz te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, el problema es este, te vendo esto, o etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha probabilidad de que se automatice. El analista de crédito, la persona que decide si te da un crédito o no, ¿no? Cajeros, ensambladores de equipos, muchos de estos
van a estar reemplazados por robots y ya están siendo reemplazados por robots, contadores y auditores, taxistas y choferes, de hecho ya hay unidades autónomas, ¿no? Trabajadores en agricultura, sí, probablemente por las máquinas, guardias de seguridad también pueden ser reemplazados. ¿Cuáles son las profesiones que tienen menor probabilidad de ser automatizadas, ¿no? Médicos y cirujanos. O sea, dice que es muy probable o es poco probable que se pueda reemplazar a un médico o un cirujano. Maestros de primaria. Por alguna razón, no se puede reemplazar a los maestros de primaria. Analistas informáticos. O sea, los que desarrollan justamente la tecnología de inteligencia artificial, probablemente, ¿no? Microbiólogos, farmacéuticos, investigadores de ciencias computacionales. Ahí vamos, ¿eh? Ingenieros aeroespaciales, ingenieros civiles, directores artísticos, ¿no? O sea, el arte muchas veces, sí, dice que no, carreras relacionadas o profesiones relacionadas a la creatividad son muy difíciles de que se pueda, reemplazar directamente por la inteligencia artificial. Ingenieros industriales, administradores de granjas y ranchos, ¿no? Trabajos que no son muy automatizables. O sea, básicamente si tu trabajo es muy automatizable, es probable que te reemplace la inteligencia artificial. Y si no lo es, vamos por ahí. Ahí está. Fue infundado el miedo que generó la inteligencia artificial que un ingeniero de Facebook denunció. Algo leí el tema, pero imagino que usted tiene más conocimiento del tema. Sí, probablemente, o sea, es que hay todavía mucho temor sobre la inteligencia artificial, Daniel. Entonces, o hay mucho desconocimiento y también hay mucho de, oye, hay un tema ético que se junta también, ¿no? Que muchas empresas todavía por el desconocimiento utilizan la inteligencia artificial de una manera no tan ética, pues. Entonces, sí, esos casos, por ejemplo, son denunciables, ¿no? Hay un documental sobre eso en Netflix, ¿no? No sé si lo han visto, y que acerca de las redes sociales y cómo utilizan la data justamente para manipular ciertas decisiones de la persona. ¿Dónde se ve la implementación de inteligencia artificial en hardware, Internet de las cosas? Sí, esto va a estar complementado con el tema de la robótica, estimo yo, Luis Alberto. ¿Qué otros retos tenemos de inteligencia artificial? Está el tema de la confianza, ¿no? Lo que les hablaba. Muchas personas, por desconocimiento o por ya sea también mucho conocimiento acerca de qué es lo que puede producir inteligencia artificial, no tiene mucha confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y qué temas deberíamos abordar para tener mucha más confianza en la inteligencia artificial? Está el concepto de trazabilidad, o sea, poder saber qué es lo que ingresa y qué es lo que sale y poder tener toda esa historia acerca del algoritmo que estamos utilizando en inteligencia artificial. Eso es importante. Privacidad, ¿no? Privacidad de los datos. A pesar de que se utiliza gran cantidad de datos de los consumidores, de los objetos, de Internet de las cosas, los datos tienen que mantenerse privados y cautelados y seguros, ¿no? Entonces, todavía hay mucho temor de que la data con la que se trabaja en Machine Learning o inteligencia artificial sea expuesta a personas que no tienen nada que ver. Ausencia de sesgo. Esto también es importante y es un tema también un poco que conmueve con la ética, ¿no? Que sí se ha demostrado que hay ciertos algoritmos que, por ejemplo, y es parte de, ¿no? Que discriminan a ciertas, utilizan ciertas variables que aparentemente son discriminadoras, pues, ¿no? Por ejemplo, para detectar reincidencia de crímenes, un algoritmo utilizaba fotografías de personas y le daba mayor puntaje, por ejemplo, de reincidencia en crímenes a personas de tez negra, ¿no? De tez morena. Entonces, ahí hay un sesgo, digamos que racial, que el algoritmo ya ha aprendido, pues, ¿no? Y ese tipo de cosas, por ejemplo, no es tan ético o está en la frontera de ser ético o no. Y de hecho, ya para hablar de temas mucho más éticos, se utiliza gran parte de la información para manipular ciertos comportamientos, ¿no? Ya hay muchos casos contados sobre la utilización de los algoritmos para manipular en masa, por ejemplo. Entonces, todavía no hay mucha confianza acerca de, o estos puntos son los que impiden que haya mucha confianza dentro del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué otros retos tenemos?
La arquitectura de información, esto justamente para que se masifique el uso de la inteligencia artificial. Y si ustedes trabajan en datos y ya tienen experiencia en análisis de datos o trabajando con datos en general, sabrán que una buena arquitectura de información, es decir, que los datos se puedan recopilar y almacenar, haciéndolo simple, accesible, que se pueda organizar los datos, que se pueda analizar los datos, facilita enormemente el trabajo de los algoritmos que se requieren para la inteligencia artificial, o en general para data science, para machine learning, ¿no? Y esto aún no es fácil de conseguir, a pesar de ser, digamos que, algo súper básico, ¿no? Muchas empresas todavía no. Muchas empresas, organismos a nivel mundial no tienen una buena arquitectura de información, sus datos están por silos, no están centralizados y no tienen una buena gobernanza de la data. Entonces, es un reto súper importante para la inteligencia artificial, ¿no? Las empresas que logren hacer esto van a poder sacarle el máximo provecho a las aplicaciones, no solamente de inteligencia artificial, sino en general toda la data. Y la inteligencia artificial también tiene cierto temor. Es una caja negra, y es cierto, muchas aplicaciones o las más, digamos que las más difundidas de inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, el uso de sensores, el NLP, el procesamiento de lenguaje natural, etc. Esos algoritmos son una caja negra. O sea, la red neuronal, el uso de redes neuronales o de deep learning son cajas negras, ¿no? Nadie tiene que pasar adentro. Entonces, pero funciona. Y es una paradoja, ¿no? Dice, los seres humanos somos capaces de hacer cosas que no sabemos explicar. Y de hecho, está bien. Entonces, alguna vez hiciste algo que no supiste cómo explicar, alguna vez programaste algo, utilizaste código y no sabías qué estabas haciendo, pero funciona. Pasa muy frecuentemente en inteligencia artificial. Es una caja negra. Uy, Napoleón, me la pusiste muy difícil, ¿eh? La singularidad nos dice que estamos en el fin de la edad humana y el inicio de la edad poshumana. ¿Qué opinas? La verdad es que pienso que todavía estamos muy, 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 digamos que estamos aprendiendo a gatear recién. Estamos aprendiendo a gatear. O sea, hay muchísimo, muchísimo por delante. O sea, muchísimo por delante, ¿verdad? No, creo que estemos súper desarrollados. Hay muchísimo espacio por recorrer todavía como seres humanos, como personas. Entonces, estamos aprendiendo recién. Y este tipo de tecnologías, inclusive, ¿no? O sea, no está abierto para todo el mundo. Somos privilegiados por escuchar este tipo de charlas, por compartir este tipo de conocimiento. No todo el mundo lo puede hacer. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas todavía que nos faltan como humanidad. Y bueno, algunas conclusiones justamente, ¿no? La IA se ha acelerado acompañado a la cuarta ola de la revolución industrial y tiene un gran impacto a nivel social y laboral. O sea, va a tener definitivamente un gran impacto a nivel social y laboral. Habrá mayor demanda de profesionales con un perfil más técnico, de todas maneras. De todas maneras, no solamente que sean capaces de desarrollar estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, no solamente profesionales como nosotros que están muy ligados a la tecnología, sino un médico necesita justamente de conocer inteligencia artificial para desarrollar y para apoyarse en inteligencia artificial para mejorar de su campo de acción, ¿no? Y ahí también nos comentaba Alexandra, ¿no? O sea, justamente parte de las neurociencias va a utilizar inteligencia artificial para mejorar su campo de acción, ¿no? Entonces van a ir de los dos lados, ¿no? O sea, no solamente tecnólogos que utilicen inteligencia artificial para desarrollar X campo, sino también gente del mismo campo que utilice inteligencia artificial, ¿no? El uso de la IA reducirá la oferta laboral para las tareas que tengan un fuerte componente manual, efectivamente, ¿no? Lo que les comentaba. Hay ciertas tareas que van a ser muy automatizables, ¿no? O sea, el ejemplo de los coches sin un chofer, ¿no? O sea, es evidente eso, ¿no? La IA se puede aplicar a diversos campos de conocimiento humano, eso también lo conocemos, ¿no? O sea, se va a aplicar a distintos campos de conocimiento humano. Ahí vimos que inclusive hasta el arte que está simulado por esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso, muy bien.
Esas son parte de las conclusiones de inteligencia artificial. Acuérdense que es inteligencia artificial, machine learning, también tenemos, y está traslapada con data science. O sea, hay todavía mucho, mucho espacio por recorrer.